Hola a todos y bienvenidos más a un nuevo vídeo, y esta vez es de Pokémon. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pues esta vez os traigo un par de datos curiosos sobre Pokémon GO. Ya sabéis que últimamente todas las semanas son actualizaciones, hay nuevas cositas nuevas de Pokémon. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser Pokémon GO? Que ya sabéis que casi está... es lo que más se lleva ahora mismo, Pokémon GO. Entonces os puedo decir, han salido dos nuevas curiosidades. Una es que podremos llevar pronto, no sabemos cuándo todavía, pero bueno, podremos llevar a un Pokémon como compañero, un Pokémon GO, que está súper chulo, como estáis viendo en las imágenes. Y la otra cosita curiosa es que también podrá ser compatible con los relojes de Apple, ya sabéis, los Apple Watch, en donde te llega un email, lo puedes ver en el reloj y todo, y no te hace falta pues estar con el teléfono. Así que voy a explicar un poquito todo esto que os acabo de decir. Niantic ha anunciado la web oficial de Pokémon GO, que la tendréis en la descripción y estaréis viendo también ahora mismo, que pronto tendremos una nueva funcionalidad para Pokémon GO que nos permitirá seleccionar uno de nuestros Pokémon atrapados para que sea nuestro compañero. Este Pokémon aparecerá al lado de nuestro avatar y nos irá dando caramelos a medida que vayamos recorriendo kilómetros con él. Esto es parecido también como a subir de nivel a los Pokémon y de esa forma pues conseguir caramelos para que luego podamos evolucionarlos. Puedo decir que todavía se desconoce exactamente cuándo se va a lanzar esta nueva actualización, si van a esperar a lanzar otra actualización con alguna cosita así, algo que corrijen bugs o alguna cosa, o directamente la meterán en la siguiente. No se sabe actualmente no se sabe nada. Solo era eso que me encontré la curiosidad, bueno, la voy a publicar en la página oficial de Pokémon GO, entonces directamente pues os lo iba a comentar, sobre todo eso, que encima podemos tener nuestro Pokémon favorito, tenerlo como compañero, y luego encima que nos vaya dando caramelos para poder evolucionar a los otros Pokémon, que está todavía mucho más chulo. Luego la otra novedad, como ya os he dicho antes, es que Pokémon GO será compatible con el Apple Watch a finales de año. En la conferencia de Apple que tuvo lugar el 7 de septiembre, me parece que era, pues se ha presentado la compatibilidad con Pokémon GO. Claro, es lo que se lleva ahora, el juego de lo que más se lleva ahora, pues todo el mundo quiere ganar dinero con Pokémon GO. Mejor no os cuento las cosas que estoy viendo, las gilipolleces, por así decirlo, de lo que hacen hasta las revistas de los cotilleos para poder vender su revista y ganar más con Pokémon GO, ¿vale? He visto una revista, no voy a decir qué revista es, aunque seguro que ya lo sabéis, es dedicadamente a los cotilleos, ¿vale? Se dedica a cosas de cotilleos, donde han estado veneneando, que han hecho esto, lo otro. Entonces, vamos, para lo más normal, gente que pues no nos interesa lo que hace la gente famosa, y menos vamos a comprar una revista, ¿vale? Para esas tonterías. Y luego encima, pues encima, al final, en el apartado te ponen cómo ser un poco experto, por así decirlo, en Pokémon GO. Pero, por favor, si hay guías en internet y uno... es mejor ir aprendiendo cosas, pues probando tú, no directamente leyendo la guía. ¿Qué tiene de bueno pasarse el juego de Pokémon GO con una guía? Pues no, hay que pasarse el juego aprendiendo tú, aprendiendo de los fallos y todo. Es mucho mejor y encima te diviertes más que no una guía, porque es un poco tonto, vamos. Vosotros seguro que también lo estáis pensando, y más de alguno de vosotros os vais a comprar la revista de cotilleos solo por ese apartado. Y luego no eso, es que encima también te trae noticias de Pokémon, como el mismo apartado que tenía la revista de Nintendo, en la revista oficial de Nintendo, que siempre te venía al final 4 o 5 páginas de cosas, de trucos, curiosidades. Incluso tú puedes pedirle ayuda a la revista, y la revista te da una solución de cómo se podía conseguir un Pokémon o lo que fuera. Por lo mismo están haciendo las revistas en la de cotilleos para poder vender más. Yo, para mí, lo veo una gilipollez eso, pero bueno, si la gente lo compra y eso, pues mira, vale, pero yo lo veo una tontería. Pero bueno, vamos a seguir con el agosto de Pokémon GO, que será compatible con Apple Watch, que ya sabéis que siempre me enredo, y puedo estar hablando horas y horas de las gilipolleces que se encuentra uno por internet. Y es que, bueno, en internet no he visto lo que era la revista, sino que es que la he visto en mano la revista, porque he ido el otro día a comprarme unos chicles, y es que vi la revista y es que me hizo muchísima curiosidad. Y por supuesto, claro, tuve que girarla un poco para ver cómo era. Y era completamente un copia y pega de la otra revista,
que yo creo que si se entera en la otra revista le puede pedir derechos de autor, porque es lo mismo, todo suyo, los colores y todo. Pero bueno, eso ya que lo hagan entre ellos. Vamos con lo que nos interesa a nosotros. En la conferencia de Apple, ya sabéis que, como ya os he dicho, que tuvo lugar el 7 de septiembre, pues se presentó la compatibilidad con Pokémon GO. Os puedo decir que será a partir de finales de 2016. Ya sabéis que es un periférico que puede comprarse por menos de 339 euros, ¿vale? No es barato, pero tampoco es muy caro. Y que se conecta al iPhone, pues mostrando directamente, como estáis viendo, parte del juego, como las Poképaradas, los Pokémon salvajes o incluso la eclosión de Pokémon, para poder controlar estas acciones desde el reloj sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Además, también se puede ver información adicional sobre cómo los kilómetros recorridos y las calorías que hemos ido quemando. Aunque bueno, os puedo decir que si las calorías lo mides y mueves mucho el brazo, te aseguro que quemamos más calorías de las que pone, pero bueno. Y bueno, si no tenemos un iPhone, pues parece que veis que el precio es demasiado elevado, pues el 16 de septiembre salía a la venta el Pokémon, ya sabéis, el Pokémon GO Plus, por 35 euros. Pero la verdad es que las funciones de Pokémon GO Plus son mucho más limitadas, y como ya sabéis, Pokémon GO Plus no te va a avisar de nada. Lo único de lo que te avisa el Pokémon GO Plus, lo único de lo que te avisa es que hay un Pokémon cerca y te vibra, le das al botón y directamente le capturas. Es lo único que te sirve el Pokémon GO Plus, no sirve para nada más. No vale para nada más. Y bueno, el Apple Watch no creo que sea capaz tampoco. Te avisará dónde hay una Poképarada, vale, sí, para que no saques el teléfono o incluso te puedan robar el teléfono o atracar, vale, pero tampoco te va a servir de mucho el teléfono, porque tendrá que tener muchas cosas para ser compatible con el juego, de que si pulsas que vas a la Poképarada, gire la Poképarada y coja los objetos desde el reloj. Eso ya me parece exagerado. O incluso puedes lanzar la Pokéball para atrapar en Pokémon desde el reloj, sin tener que sacar el teléfono. Eso ya pueden estar intentando, pues eso, hacerlo compatible y que no haya ni errores ni nada, porque luego la gente, cuando yo empiezo, ay, 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 esto no funciona, no sé cuántos, no sé cuántos, ya se pone la gente muy pesada. Y igual cuando pasó cuando se lanzó Pokémon, que fuimos demasiados todos a por ello y solo estaba preparado el servidor para Japón, porque estaban probando, y fuimos todo el mundo y claro, se cayó. Y luego la gente quejándose, no te quejes porque no has salido en Japón y encima te estás jugando al juego pirata, así que encima no te quejes, pero bueno, somos así y ya está. Y nada más, lo voy a ir dejando ya, porque si no siempre me alargo, me pongo a hablar y no puede ser. Y nada más, a lo mejor algún día hago un blog o lo que sea, un videoblog, dice, hablando de otras tonterías que hace la gente y todo eso, para que vosotros también lo sepáis, pero bueno, eso ya como tenga más tiempo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta vez mi noticia, pero bueno, me ha alargado, estas dos curiosidades sobre Pokémon GO. Y nada más, si queréis compraroslo, si jugáis mucho o lo que sea, pues compraroslo, pero vamos, yo no lo veo. Es mejor siempre que saques el teléfono y ya está, pero también tener cuidado con el teléfono, porque claro, no está ahí todo el día mirando a la pantallita, que te vibra el teléfono cuando hay un Pokémon, hay una Poképarada cerca, si es que te vibra. Con que le tengas en la mano, es que te vibra, no hace falta ni que le mires, ¿vale? Eso es una curiosidad, sobre todo un pequeño consejo para eso, para que nos atropellen o nos atraquen o cualquier cosa, ¿vale? Que la gente está muy pirada, por así decirlo. Y nada más, ya sé lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre, perdonad por el pedazo de rollo que siempre me alargo en todos los vídeos. Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo, por vosotros próximos, hasta luego.